Y esto sí es inspirador. Este hombre que le voy a presentar tiene una fuerza interior y física increíble. Se llama Alisandro Ramos y es de El Salvador. Escuche, no camina bien, usa muletas y se dedica nada más y nada menos que a ser guía turístico de las montañas. Nuestro reportero Iván Manzano lo encontró y habló con él y aquí nos los presenta. A pesar de la discapacidad que le causó la poliomielitis, Alisandro Ramos es un activo guía turístico en la zona montañosa de San Pedro Mazaguac, en El Salvador. La primera oferta turística es el Cerro Quetzalapa, Chorrerona, un río, Chorrerona de Chicomolingo, luego las Piedras Trabadas, luego la Chuma en el río Jiboa. La cantidad de turistas ha incrementado desde que Alisandro se convirtió en Tano 503 en redes sociales como YouTube y Facebook, después que la pandemia arruinara su negocio de venta de mariscos. Subía videos a través de Facebook de necesidades de gente que padecía alguna enfermedad crónica y veía que la gente confiaba en mí y me seguían a través de Facebook. Démosle con todo, Rodrigo. Junto a su hijo Rodrigo, Tano acompaña a los visitantes, graba mientras recorre la campiña y logra importantes donativos para su pueblo. Pero Tano también tiene sueños. El más importante, reencontrarse con su esposa y su hija, quienes, como muchos salvadoreños, emigraron hacia Estados Unidos. Para mí, sí, es un sueño poder volver a... abrazar a mi hija. Con ganas no hay discapacidad. Sube la montaña, baja por el río y Tano 503 lo publica todo en sus redes sociales. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias, Estrella TV.